Después de una rara y larga enfermedad, murió mi madre. Una enfermedad que no tiene cura y no se sabe qué la provoca. Mi madre vivió 8 años presa dentro de su cuerpo. Durante los primeros 4, ningún médico supo decir lo que tenía. En esta casa, mis hermanos y yo vivimos juntos su enfermedad. En ese tiempo, hicimos muchos amigos. Estas son algunas de sus historias. Yo soy José Luis Rosales Campos. Tengo 38 años de casado con mi esposa. Le gustan las verdolagas a ella, ¿no? Si trae mis verdolagas, yo traía mi taxi y me fui a trabajar. Le digo, sí, voy, traigo al mercado verdolagas, se las dejo en la mesita y dice, las voy a limpiar. A raíz de eso, pues me voy a trabajar un rato. Se pone a limpiar las verdolagas y va y tira la basura. Pero cuál va siendo su sorpresa de ella, que se cae y ya no se puede levantar. Me quise agotar como gusano en lo malo. Ahí me di cuenta. Ella no tenía fuerza. Como unas 4 o 5 horas, ¿no? 5 horas. Y yo, pues trabajando, regresé y ya había pasado calor, llovió. Cuando la veo, pues el cuadro, ¿no? La levanto, pues me puse a llorar con ella, ¿no? Porque estaba llena de mucosidad, llorando y tirada ahí. No lloraba. Sí, llorabas, ¿no? De confundir. Bueno, pero el caso es de que la vi tirada ahí, pues yo sí se me salieron las lágrimas, ¿no? Es que yo no fue chillón. Hombre, no sé. Luego. La mano, luego el otro pie y luego la otra mano. Al último el habla. Al último el habla se le fue atrofiando. Mi nombre es Yolanda Ábalos Tirado. Tengo 48 años. Y con esta enfermedad de la, pues 7 años. Hace como 3 comencé ya a notar que ya iba bajando velocidad de la voz. Me llamo Esteban Enrique Estrejo, tengo 55 años. Llevamos 20 años. 25. Ya le he quedado 5 años de casado. Comencé con mi dedo, ¿cómo se puede? Índice de la mano izquierda. Se empezó a doblar como gancho. Y yo dije, ¿quién sabe qué sea?
no es de importancia. Luego los calambres, el cansancio, el ardor de piel y nadie sabía qué era. Mi nombre es Elsaide Gutiérrez de Rincón. Tengo una hija de 6 años, Samantha. ¿Y en qué trabaja tu mamá? En psicoanalista. ¿Y tu papá? Aquí en la casa. Hace un año y medio que no puedo hablar. Muchísimo más cómodo comunicarme con mi esposa, con mi hija. No me deja fuera de la vida de casa. Con este programa ayudo a mi hija a hacer tarea. Viajamos a Denver, Colorado, para conocer a otro enfermo de ELA, el padre del fotógrafo de este documental, quien fue compañero mío en la escuela de cine. Sí, soy una persona de nombre Javier, de 59 años de edad. Tenemos viviendo aquí 14 o 15 años. Aquí es Denver, Colorado. Mi atrofia es completamente del lado izquierdo, pero el lado derecho me permite hacer movimientos. Lo que tengo que hacer con los años es aprender un balance entre las dos. Porque el que nace así, aprende a basarse con lo que tiene. Pero cuando lo pierdes, ya de adulto, pasa todavía un tiempo en cuanto a poder utilizar lo que te queda. Y eso es lo que estoy haciendo, utilizar lo que me queda, pero en una forma balanceada, porque a veces cuando estoy optimista me caigo con muchísima facilidad y eso podría estropear lo poco que queda. Yo tardé como 4 o 5 años en que me diagnosticaran. Pero pónselo en una persona que es productiva y que ya no produce, que es muchísimo tiempo. Antes del diagnóstico sentía yo que algo había mal, pero no, o sea, desconocíamos.